La figura de Félix Bautista, sempiternamente vinculado a Leonel Fernández. Recordemos aquella vez cuando en medio del ataque público sistemático a Félix Bautista, se le preguntó a Leonel Fernández y este respondió, es como un hijo para mí. El metamensaje que Leonel quería enviar con esa declaración es, no se metan con este hombre, que el presidente, entiéndase yo, lo veo como un hijo. Pero un mensaje que debió proteger a partir de entonces a Félix Bautista se convirtió en su desgracia total. Porque en aquellos tiempos lo que existía era una determinación por un sector empresarial por acabar con Leonel Fernández y sus intentos continuistas que se manifestaban en la cruzada de los 2 millones de firmas. Oigan bien, la cruzada de los 2 millones de firmas de Félix Bautista. Sí, porque ese tema de los 2 millones de firmas, eso no es nuevo, eso es viejo. Eso viene de los 2 millones de firmas por el progreso del año 2011, aquella actividad multitudinaria en el Palacio de los Deportes en donde Félix Bautista le entregó a Leonel un pliego, una especie como de carpeta que contenía supuestamente 2 millones de firmas. Oigan eso, en el 2011, para seducir a Leonel a que se abocase a una, digamos, a una nueva reelección bajo el argumento de que se tenía una constitución nueva en la cual él no se había juramentado y por lo tanto podía perfectamente, vía esta nueva constitución, lanzarse otra vez a la presidencia. Vámonos ahora al año 2024. Félix Bautista es tan polémico que incluso dentro de la fuerza del pueblo él no cae bien. Increíble, o sea, no cae bien en los teóricos del partido. Y hablan por afuera e incluso mandan a atacar a su figura. Pero todos quedaron mal parados porque Félix Bautista fue el único que pudo sacar cabeza de forma honrosa ante la imposición, ante el despliegue de recursos del Estado del gobierno. Le ganó San Juan en la alcaldía a la fuerza del pueblo y su candidato Lenín de la Rosa. Entonces, el mensaje es claro. Ustedes son unos teóricos. Ustedes no saben de esto. Aquí el que sabe de esto soy yo. El que ganó a pesar de que el Estado tiró millones de pesos a la calle para impedirlo. El que ganó a pesar de que Lucía Medina mandó a votar por el PRM. Por Hanoi, su enemiga. Prefería ver ganar a su enemiga antes que al hijo del hombre que me apoyó en el 20 para yo ser hoy senador. Félix Bautista, capitalizando esto, para, yo diría que por un asunto de ego, por un asunto de satisfacción, de aquí el que sabe soy yo. Tanto que ustedes hablaron de mí, y fíjense cómo yo soy el único que saca cabeza por este partido. Cabeza en términos de éxito. ¿Saben ustedes qué pasó entonces? Bueno, pues Félix Bautista ha dicho, démelo de mayo a mí. Démelo a mí, que yo resuelvo. Yo me encargo de esto en mayo, pero pido una condición. Una condición para encargarse de mayo a nivel congresual y presidencial como jefe de campaña. ¿Saben qué pide? Que nadie se meta. No quiere ver a nadie opinando, señores. Segunda, tercera opinión, no. Es lo que yo diga. No quiero perdedera de tiempo, otros opinando. Porque se acaba de demostrar que el que sabe soy yo. Eso está exigiendo Félix Bautista este segundo para convertirse una vez más en el salvador de Leonel Fernández. Dicen por ahí que ya lo salvó una vez,
Porque supuestamente en el 2008 la situación interna entre Danilo y él estaba más pareja. No el famoso 70-30 que terminó. Y se iba a ver muy feo que Danilo Medina quedara de tú a tú con Leonel, aunque ganase este último. O peor aún, que Danilo le ganase la convención interna. Y fue supuestamente Félix Bautista el que le dijo: presidente, a usted lo están engañando. Este asunto está más parejo y hay que hacer lo que hay que hacer para garantizar la reelección. Y entonces, supuestamente, Leonel le dijo: haga lo que se tenga que hacer para garantizar el triunfo. Fue ahí entonces cuando surgió el famoso préstamo de la Sonlan. Porque ese fue el dinero que se utilizó internamente para aplastar a Danilo y luego imponerse a Miguel Vargas Maldonado, que le sacó un 41% al presidente, lo cual no es poca cosa. Esa es la historia. Otra dice, otra versión dice, que había que darle ese 38% a Danilo porque no se le podía maltratar, no se le podía pisotear, porque el riesgo era que Danilo abandonara el partido, propiciando una división que iba a sacar entonces al PLD del poder en el año 2008. Usted crea la que entienda. Ese no es el punto ahora. El punto aquí es que Félix Bautista quiere asumir el control absoluto de la campaña del, presidencial que viene en pocos meses. Y hay que decir algo. No hay nadie mejor en ese partido. Tenemos que reconocerle a ese señor que es una maquinaria electoral. El susodicho conoce la psicología del dominicano votante. Y amén de que él en el pasado ha manejado recursos, también debemos decir que hay ocasiones en las cuales él ha logrado salirse con la suya, no necesariamente a través de los recursos, sino con su propia astucia. Entonces ahora, Félix Bautista quiere que le dejen el control total de la campaña. Cero teóricos. Y la pregunta que uno se hace es: ¿tiene Félix Bautista los elementos necesarios para hacer que se revierta la historia? ¿Para darle un susto al palacio? ¿Para cambiar entonces los planes del 28? Porque si Leonel gana, ya el tema no será de quién en el 28 por el PRM va, sino básicamente que el asunto será de una reelección de quien hoy está fuera, que es Leonel Fernández. Yo he dicho que históricamente al país le conviene apostar por el relevo cada cuatro u ocho años. Y he hablado de la creación de nuevos ricos a través de la conexión con el Estado. Eso es lo que garantiza, señores, que la dinámica económica se va a mantener, se va a sostener. Cuando usted permite que un mismo grupo esté en el poder por 12, 16, 20 años, usted lo que está es básicamente minando el desarrollo, porque no es verdad que ese grupito va a permitir que se conecte otro. Ese grupito lo que va a hacer es perfeccionar los mecanismos para ganar las grandes contrataciones, y el presidente se va a habituar a eso. Llegará un punto en el cual el mandatario dirá: ¿por qué correr riesgos? Los 10 millones, 200, 500 millones que necesitamos para esto los puede conseguir fulano. No hay que estar inventando. Entonces, esas son las cosas que lo que hacen es dotar de inercia a nivel macro. Una inercia que se traduce en una burocracia maliciosa que es a su vez la muerte del progreso de un país. Así de simple, señores. Por eso es que las reelecciones, más allá de la segunda, es decir, 8 años, no. Esa segunda reelección que da desde el año 8 hasta el 12 tiende a ser fatídica, tiende a ser nefasta. Hay muy poca o nula literatura que hable bien de las segundas reelecciones, aunque es todo lo contrario en cuanto a un periodo más aparte del que inicialmente ganó un presidente. Gracias por llegar a la parte final de este capítulo.
Seguimos acá comentando la realidad y el juego de poder. Suscríbete, activa la campanita, dale like, comenta y comparte. Estamos en pie en el próximo. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061.